¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos desde nuestra sede principal, el Claustro de San Agustín. Esta sede fue construida en épocas coloniales para albergar a los padres agustinos descalzos y se convirtió en claustro universitario a partir de 1826. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. La Facultad de Enfermería recibió la visita de pares académicos en busca de la acreditación internacional y la renovación de la acreditación nacional. Las mujeres están cada vez más comprometidas con su interés y fuerza creadora en temas de paz y convivencia, y en la academia hay interesantes procesos en esa materia. Es un evento provocado desde un semillero de investigación y eso para mí es una fortuna que en esta universidad, una universidad pública, ya empiece a hablar menos de guerra y más de paz, y sobre todo de paz con voz de mujer. Uno de los territorios más severamente golpeados por el conflicto armado en la región Caribe es el de los Montes de María, donde hubo masacres, desplazamientos, extorsión, despojo de tierras y crímenes selectivos. Que lo que esperábamos, mujeres como yo, convencidas de que es hora de hablar más de paz y con voz de mujer, a unas mujeres jóvenes lo que esperamos es que ellas comprendan que todas las posibilidades que ellas tienen de educarse ha sido en base de lucha de mujeres, que las conozcan, que conozcan sus historias, pero además que asuman su rol activo en esta sociedad que tanto necesita la juventud. Yo pienso que para sensibilizar un poco lo que ha acontecido a algunas personas de manera directa, ya que muchas veces los estudiantes están en el aula, pero desconocen o no han vivenciado de manera tangible lo que ha sido el conflicto. Entonces toca un poquito sensibilizar los que lo hemos vivido de manera directa. Las estudiantes UDCistas también están comprometidas con la paz desde la academia y los semilleros de investigación. Esta mañana nos encontramos en el panel Mujer, Paz y Sociedad y el evento tiene como fin recordar, conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero no dejándolo pasar solamente el 8 de marzo. Nosotros estamos aquí para conmemorar a todas las mujeres que se han empoderado en nuestro país y han sido constructoras de paz, han sido constructoras desde lo social en cada una de sus comunidades. Este panel sirve para darnos cuenta que como estudiantes tenemos el compromiso de trabajar por ese tejido social que ha sido fragmentado por medio de la guerra durante todos estos años en nuestro país. Y en nuestras manos está que las futuras generaciones puedan estar comprometidas con una mejoría para nuestro país y empoderarnos de esa paz que tanto se necesita. La Universidad de Cartagena mantiene presencia académica e investigativa en los Montes de María e impulsa todos los proyectos, programas y eventos relacionados con la paz y la construcción de ciudadanía. La Alcaldía de la Localidad 3 y la Universidad de Cartagena firmaron un convenio que favorece la vida laboral de los jóvenes en riesgo. Docentes e investigadores de la Universidad de Cartagena firmaron un convenio marco con la Alcaldía Local 3 de Cartagena para desarrollar un proyecto a través del cual se capaciten a los jóvenes en riesgo de los sectores deprimidos de la ciudad para vincularse a la vida laboral de manera efectiva. El convenio consiste primero en procesos de capacitación a jóvenes que están vinculados a procesos de violencia, jóvenes pandilleros, como lo conocemos, jóvenes en riesgo, que sería el término más técnico. La idea es poder generar procesos educativos, pero no como se ha hecho antes, sino con un trabajo más científico. Vamos a trabajar capacidades cognitivas, vamos a trabajar procesos de inteligencia y también a la final vamos a trabajar algo que tiene que ver con el trabajo acompañado para que ellos puedan desempeñarse en las empresas. No que vayan a una empresa sin ningún proceso de capacitación, sino que puedan ir acompañados desde el punto de vista cognitivo, emocional y también desde el punto de vista ejecutivo, que puedan ejecutar una tarea y que puedan quedar bien ante la persona que los contrate.
Los líderes de esta localidad reconocen que el aporte de este proyecto a la sociedad es importante, pues a través de su ejecución se espera que más jóvenes salgan de la situación de violencia que azota la ciudad y se inserten a la vida social como sujetos útiles y capaces de desempeñar las funciones que les sean asignadas. Es una alianza estratégica entre la Universidad de Cartagena y la localidad industrial de La Bahía, en donde toda esa oferta institucional de la universidad va a llegar a las comunidades, va a llegar a la gente, y sé que vamos a hacer un excelente trabajo. Parece excelente que esta sea la universidad que ofrezca su oferta a toda la comunidad. No existe un alma mater en el distrito que esté más humanizada en su actuación que esta, y eso es lo que queremos que las comunidades reciban. Este proyecto, que se desarrollará durante un año, comprende fases de diagnóstico para determinar problemas psicológicos a razón de su vínculo con la violencia y la delincuencia, así como se determinará de qué manera tratar estas situaciones. Finalmente, se capacitará a estos jóvenes en diferentes oficios. En el Paraninfo Rafael Núñez de nuestra universidad, cuya capacidad es de 300 personas, se realizan con frecuencia eventos académicos. El Aula Máxima de Derecho también es epicentro de seminarios y talleres y encuentros entre docentes, estudiantes e investigadores. Para dar a conocer las facilidades que ofrece Canadá a quienes desean establecerse en ese país, se ofreció una charla en el auditorio del campus de San Pablo. Una oportunidad única se le presenta a la comunidad cartagenera de estudiantes y profesionales. Ir y vivir una experiencia quebequense e incluso una vida en la provincia francoparlante de Canadá. Entonces ahí voy en detalle sobre cuáles son los requisitos, qué tipo de perfil se está buscando, cómo se hace una solicitud en el programa de trabajadores calificados. Y también vamos subrayando un poquito las oportunidades temporales, tanto para los estudiantes que para los trabajadores especializados, para poder irse, por ejemplo, de manera temporal a trabajar o a estudiar en Quebec. Entonces voy también a subrayar cuáles son las becas para estudios de posgrado que se ofrecen a los colombianos y este tipo de información. Así lo anunció el consejero de Prospección y Atracción de la Inmigración, Babat Solfagari, antes de una charla informativa ofrecida en la Universidad de Cartagena. La información del programa está dirigida a estudiantes universitarios y profesionales de diferentes disciplinas interesados en establecerse en la provincia de Quebec. Pues hay muchos beneficios en establecerse en Quebec de forma permanente, sobre todo hay una protección social muy amplia. Entonces todos tienen, por ejemplo, un seguro médico universal, es decir, en caso de una hospitalización, de una cirugía, de un consulto con el médico, todo está pagado por el gobierno, los salarios en promedio son más altos, la calidad de vida es muy alta en la sociedad quebequense y es una sociedad muy multicultural, entonces hay gente de diferentes orígenes, de diferentes nacionalidades. De hecho, según el Censo Nacional en el 2011, había más o menos 26.000 colombianos viviendo en Quebec
Entonces realmente también hay una creación de una comunidad acogedora allá en Quebec también de colombianos que ya se han podido integrar y que tienen puestos muy elevados. El programa promete muchos beneficios a quienes apliquen para satisfacer la demanda del mercado laboral de Quebec. Algunos de los presentes expresaron sus opiniones sobre la iniciativa canadiense. Jóvenes como tal, creo que estamos interesados en hacer vida, en hacer profesión, en desarrollar nuestras vidas en general en otro país. En este caso, Canadá ha sido un país que ha abierto como las puertas para la gente joven, para aquellos que tienen conocimientos en otros idiomas, para abrirles puertas también a nivel laboral. Entonces, un poco Quebec ha sido como uno de esos lugares específicos o estratégicos en Canadá que si tienes un buen nivel de francés, si eres un profesional apto dentro de tu labor, dentro de tus conocimientos, pues ellos te tienen en cuenta para ayudarte como a abrirte ese espacio y esas puertas en la ciudad. Los interesados pueden solicitar más información en la Alianza Francesa de Cartagena de Indias o en la página www.umbelavenir.gov.qc.ca. Uno de los espacios más frecuentados del claustro de San Agustín por estudiantes, docentes e investigadores es la Biblioteca Fernández Madrid. En ella se encuentran miles de libros que sirven para simples lecturas, indagar sobre diversos autores o buscar datos para trabajos académicos. En el corregimiento sucreño de Chengue se produjo una masacre en enero de 2001, lo que dejó como saldo 21 víctimas mortales. A continuación les presentamos un segmento informativo especial sobre este territorio y una delegación de nuestra alma mater que visitó la población Monte Mariana. El 17 de enero de 2001, el pequeño y próspero pueblo de Chengue, ubicado en la parte sucreña de los Montes de María, sufrió un escabroso acontecimiento que cambió la historia de sus habitantes. Hombres armados, miembros del grupo paramilitar Héroes de los Montes de María, irrumpieron en la madrugada en este pacífico poblado, haciéndose pasar por el Ejército Nacional, y utilizando estratagemas asesinaron a 27 personas en frente de toda la comunidad. La universidad, como bien lo dije hace 3 meses aquí en Chengue, en el mes de enero, tiene una presencia en el área investigativa, académica y proyección social en Monte María desde el año 2008, los últimos 10-15 años. Y en Chengue hemos venido haciendo una serie de aproximaciones académicas y el día 17 de enero, con la ocasión de la conmemoración de la masacre de Chengue, la universidad se comprometió en apoyar desde su fortaleza académica, investigativa, proyección social, en la generación de conocimiento hacia esta comunidad. Y fruto de esa conversación con los jóvenes de Chengue y con líderes como Julia Meriño y otras personas, el docente, acordamos empezar una tarea muy sencilla. Desde nuestra universidad, con algunos profesores, como hoy se está viendo, hacer una dotación de la biblioteca de esta escuela y empezar a generar todo un ambiente
lúdico, de aprendizaje y formativo en los niños y jóvenes de Chengue. Debido a la poca injerencia e interés estatal después de la masacre, el corregimiento se convirtió en un pueblo fantasma. Hoy, 16 años después, el corregimiento parece vislumbrar una luz de esperanza. Lentamente, pero con perseverancia, personas que habitaron este territorio y que fueron desplazados de manera forzosa hacia municipios aledaños tratan de hacer resurgir el lugar que los vio nacer. Ahora, gracias a la Universidad de Cartagena, en alianza con la Alcaldía del municipio de Ovejas, se ha iniciado un proceso que busca reestructurar el tejido social por medio de la educación. A la Universidad de Cartagena se tomó un punto de partida como es digamos, la inducción a la lectura o la motivación a la lectura en niños, en adolescentes y en jóvenes, que consideramos es una pieza, digamos, primordial para salir de este estado de cosas, porque solamente a través de la educación como vehículo es que los pueblos pueden lograr digamos, el objetivo general de salir de su atraso, y a nivel individual las personas podemos digamos, desarrollar nuestro proyecto de vida acorde a los intereses que nosotros tengamos. Para lograr dicho propósito, nuestra institución donó decenas de libros de cuentos infantiles, obras literarias y textos científicos. Esta iniciativa se enmarca en la campaña Me Gusta Leer, encabezada por la Biblioteca Fernández de Madrid de nuestra institución. Cabe resaltar que la escuela de Chengue tiene unos 24 estudiantes en todos los cursos y un solo profesor para todos ellos. Acá en Chengue el gobierno parece que nos tiene como un poco abandonado. La escuela está un poco limpia porque últimamente nos hizo la labor de arreglar el piso, de echarle una pinturita, pero en la parte de académica estoy trabajando súper mal, debido a que tengo 27 estudiantes de todos los grados. Labor que se dificulta excesivamente. ¿Por qué? Porque necesariamente hay que preparar todos los días aproximadamente unas 25 clases. Entonces esto es un trabajo muy pesado. Entonces así no se ve la labor del educador. Al proceso se vincularon varios jóvenes líderes cuyo sueño es ver a Chengue resurgir de su propia tragedia. Es una labor difícil porque tienen que luchar contra un pasado que destruyó la esperanza de más de las 60 familias que habitaban hace 17 años el pueblo, incluidas las de todos ellos. Muy largo, pero no sé, un día decidimos en que debíamos hacer algo bueno por la comunidad y trabajar en pro de algo que en realidad le quede a Chengue. Y pues, no sé, beneficiarnos también de cierto modo, ayudar a los niños y a los adultos también, porque como sabemos Chengue está muy abandonado, muy acabado, entonces pues nosotros somos el futuro, por decirlo así, entonces queremos como que Chengue resurja de las cenizas y hacer algo bueno por la comunidad. Al principio, como todo, es duro, pero uno con el tiempo uno tiene que esforzarse, buscar nuevas fuentes para uno salir adelante, no solamente uno, sino también a la comunidad que se afectó. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño de Chengue es verlo surgir nuevamente como era antes, que sea una tierra próspera nuevamente en aguacate, porque últimamente se ha perdido con el conflicto armado. Los funcionarios de la Universidad de Cartagena se comprometieron a ir periódicamente para consolidar y sacar adelante los proyectos en beneficio de la comunidad de Chengue. Hemos llegado al final de Universo U y desde el claustro de San Agustín nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.